Aquilena. Aquilena. Emena. Emena que sinki. Adin kwaska. Imana ntke imakhin ki imana ngita. Manan adin kwaska. Man dik on kut adin ju. Khabu gari bay. Sinir bantar. Khabu gari bay. Naru ke tuja ka. Nada kiri. Mana kiri kuwa kena cuk anj kuyun juga. Imana kiri. Mana anj kuyun ju. Imana sambil gari bay. Imana kiri kumari. Imana ngita kiri. Hajar gue isi apa? Orang ukhala jangan sungkem. Jalma isungkem. Aina tama itu pun dia kumari. Laru pinjau sekolah iki. Mana cuna ya keliru aku kicu. Mana keliru aku pinat kesan jepang. Am awan tegi neng kumari. Kamu sudah minum apa? Kamu sudah minum apa? Mana jinjau? Mana jinjau? Margarita, mati curai pun kau itu. Mati mana mana ngajin tu, mana itu kan kan rasanya pun. Ima mati curai. Kalau mati curai, kau berarti mana dia curai? April kuni cina baru lagi. Betul. Mana sakti? Mana sakti lah? Mira bapira, mira hari ima sembiri tu. Kena, kuda. Ayuh. Kau riwa kos, ya kalau cili orang kungkap sahur, ini mana cikam kau pun cukai ros. Ya sta, mana pun, mal pun huk cikis, mal kis, mana aje. Mana tak kira walau agin juga. Aisyapanu. Mana walau agin juga sih tak kira. Kau yang mana? Mati tu kau mama ikhman agin tu. Mana ke agin juga walau. Tu minta. Kanem pak. Ah, tu mai gun kumar. Tu mai gun ye. Cek punya rut sing. Tu mai gun ye. Aska tu mai gun cek punya sungki. Kumar, mana awan tu? Wow, mana agin? Kamas mana? Asli wadri kau yang gitu. Mana hakam sari? Mana laktab? Mana dasbury mams hospital? Skarlu lahir? Makitinya, imanah. Mereka kumal, ambil bayar. Hampirnya kumal, hampirnya awal saja. Pak itu tak payah saya jari. Imanah tak kuyurim sungi cuma nak punis kumal. Mana? Am awan tadi yang kumal. Kau kugat aku ni tu. Kugat aku ni tu. Kugat aku ni tu. Kita tahu kau tu jauh jauh kumat. Las pantes kau sarbu. Aji mati tahu kau yang kamu sini. Astan kau pernah kamu sini? Ani. Senyara partida. Amin negai jari. Khabar jari boleh. Senari. Inai kita. Apa mian kau yang kusungguh inai kita? Mana tak normal juga inai kita? Mana lagi dia? Mana kau baru nak naik sini? Tiada mai, omang mana cuci, omang kancu, cakiri, mitahri. Mana kuyurin cakir? Mana kuyurin cakir? Siapa skumar? Kancu itu semua lagi cari. Suti gaj kumar, mana alim puni keluar itu aku alim suti gaj kumar jadi seni orang. Kasir option dia. Kumari, mana yang kita buat? Akilena, cuy. Baik, kena fakin kumari. Yo tapi. Okay, lagi mana?
hatari Erika, pues que chino llaman hatari. Maquio. Ajá. Por la mano, no me ve. Es una de jacuta chasco, bate. Misquicho. Misqui. Malique, malique. Malique. Mico. Creen a ver, una de pataresca. Mico, mico. Erika, come, bate. Come. Thank you.
Alberto, ve. Mira, mira. Espera, espera, no le sopes, no le sopes. Con esto hay que mandar un mensaje hacia mamá. Porque estos se van al cielo. ¡Sopla, Ernesto, sopla! ¡Ay, no juegas! ¡Ya fue, Juanito, no juegas! No sé qué me pasa. Sí, es verdad. Yo no sé qué vamos a hacer. Eso mismo digo yo. Yo no sé qué vamos a hacer. Tu familia y mi familia. No se pueden ni ver. Entonces, nuestro amor jamás será aceptado. Sí, tienes razón. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo te pregunto. ¿Tú me amas, verdad? Sí. Yo sé que tú me amas. Entonces, vámonos de acá. Salgamos de aquí. Sin que sepa nadie. No puedo. Sí puedes. Sí puedes. No. No. Margarita. Vámonos, por favor. En un descuido de tu padre, tú te vienes aquí. Aquí mismo te espero. Yo voy a esperarte aquí. Voy a venir en un caballo. Papá se ha vuelto renegón, ¿no? Sí, pues. Desde que murió mamá, él está muy renegado. ¿Volverá algún día mamá? Sonso, ¿cómo va a volver a mamá si está muerto ya? Extraño a mamá. Mamá era muy buena. En esas temporadas el papá también era bueno. Si mamá no hubiera muerto, sería más feliz la vida. Ojalá mamá no se habría muerto.
papá ya llegó a la casa. Ya se hace tarde, ya. ¡Mira! ¡Los ovejas ya han entrado a la chacra! ¡Vamos! Juanito, Ernesto, Erika, Jamuisis. Juanito, Ernesto, Erika. Cuídense a los hermanitos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ahorita voy a volver. ¿Pero para eso te vistes así? Un rato no. Pero para mí que está haciendo otro lugar, ¿ah? No, voy a volver. ¡Hurra! 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 Lisura caras, pero ¿dónde es eso? A ver. No sé la Margarita, a ver, de una vez habla. No, no sé nada, papá. Si anda de mi tía, no me ha dicho que se iba a ir, papá. Y me está aquí, está ciego. ¿Tú sabes bien, caras? ¿Dónde está la Margarita? Rosa, habla, habla. No sé, papá. No sé dónde mi tía, no va. Ahorita voy a ir a buscarla. Inmediatamente voy a ir a buscarla. Tú, corre, apúrate ya. Vaya, tienes mi poncho. Tú, caballo, apura. Ya, tú, vaya, vaya a cocinar rápido a la cocina. Urgente. Thank you.
ya que estás mío, felizmente no. Gracias, hermano. Sí, eres un buen amigo. Nunca voy a olvidar lo que has hecho por mí. No sé cómo voy a pagar, pero te lo voy a pagar. No te preocupes, Mario. Vayan con cuidado. Vayan con Dios. Chao. Mientras tus hijos miran,
¡Mira cómo están! ¡No tienen ni ropa! ¡Ahorita van a ir a la escuela! ¡No tienen nada! Entonces, ¿tú aquí sales a la calle? ¿Ganas o no ganas, ah? Y si no ganas, entonces ¿quién sabe dónde andas? Todavía me sé. Bueno, yo me seguí mi contacto. Por lo menos para tener un pan para mis hijos. ¿Por un pancito? ¿Todavía te pierdes todo el día? ¡Ya me tienes harta! ¡Ya no te soporto! ¿Por qué no te largas? ¿Qué cosa? ¿A quién vas a montar? ¿Cómo quién? La que debe largarse eres tú. ¡Lárgate! Si tú quieres, ahora mismo me voy con mis hijos. ¿Qué? A ver, lárgate. ¡Lárgate! A ver, Kate. Chocase. ¿Vinter Gamón, Kate? ¿Entienden, Gicho? Sí, papá. A ver, ¿qué van a rentar Gamón, Kate? ¿Qué van? Quiero cine. Fósforo. Pila. Se manda a Tamari. Rentar Gamón, Cucata. ¿Qué van? Entonces, ¿qué si le cogen a Tiren con la yachtata? Si le cogen a Babay. Rato. Mamá, ¿qué? Era que crea tu. Si le cogen a Tiren. ¿Qué le cogen a Ya que cara está subiendo Uchuba. ¿Entienden dicho? Sí, papá. Ari, chévere, cura, papá. Cae de allí en Chile, güey. Ya. Ya, papá.
tire, ya está. ¡Hurra! ¡Oh, hurra! ¡Patate para gancha, caigan! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ay, ay, rápido! ¡Tu favor, monkey! ¡Hurra, hurra! ¡Quiero, pay! ¡Rápido, puto, la monkey! ¡Ya, chao, chao! ¡Chao, papá! ¡Ya, chao! ¡Chao, Ernesto! ¡Chao, Juanito! ¡Rápido, regresas! ¡Suerte! Oiga, caballero, joven, acérquese por acá, que vamos a empezar a regalar platas. Así es, acérquese, no van a tener miedo que el día de hoy hemos venido a regalar dinero por si acaso. Compañero de trabajo que muy pronto va a ser estrella de nivel internacional. Para ello, ustedes van a conocerlo. Mira, usted dígame, pobre, ¿cómo se llama? Muy bien, no sabe. En la China es respetado, es apreciado, es admirado. ¿Sabe por qué? Porque este animalito tiene propiedad curativa. Nunca va a haber un chino enfermo, un chino que se queje del riñón, que se queje de los pulmones. ¿Por qué? Porque el chino es inteligente, se cura a base de sus animalitos, se alimenta a base de sus animalitos. Pero acá, ¿qué cosa comemos? Comemos carne, comemos nuestro burro, nuestra vaca, nuestro chancho y estamos enfermos. ¿Sí o no, señor? Muy bien. Mira. Una prueba, mira, para los inteligentes. ¿A usted cuál le duele? ¿Aquí arriba o acá abajo? Mira, una pequeña porción de la pasta milagrosa le aplica donde más le duele. A mucha gente le duele los riñones, ¿verdad? Usted debe aprender algo. Usted puede ganar dinero haciendo esto. Mucha gente no sabe hacer frotaciones, ¿sí o no? No sabe frotar. Esto es el masaje, ¿ya? Dígame, flaquito, ¿cómo se siente? A ver, dígame. Sí, un poco mejor, un poco mejor. Pero puede estar mucho más mejor si usted lo utiliza toda la semana. Esto es para utilizarlo hasta acabar. Esta es la maravillosa pomada china que estamos ofreciéndole el día de hoy. En Lima lo están vendiendo a 5 soles, señor. Pero como usted, como yo soy del pueblo, les he venido a regalar, señor. Aquí está una sobrita de lo que tengo. A ver, niñito, lleve su burrito por más allá, por favor, ¿ya? No, no quiero que, porque ese burro no me va a comprender, no me va a comprar, ¿sí o no? Vaya nomás ya, por favor, no pierda tiempo, vaya por allá. Ya, corre. Ya, muy bien. Señor, tápenme su hueco, por favor. El día de hoy vamos a frotar. Muy bien, vamos a frotar. Dale saludo. Ya
Sabino. Sírvete, pe. ¿Has hecho? ¿Qué no nos encontró? Sí, buen negocio. Mira, joven, señora, señorita, esta es la que gana. Mira, ahí está, pum, 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 ya está, muy bien. A ver, ¿dónde está la ganadora? A ver, así, muy bien. Así usted puede ganar, puede doblar su capital. Mira, esta es la que gana, ¿ya? Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya. ¿Dónde está la que gana? A ver, ¿eh? Ah, cuatro soles, ya, muy bien. Cuatro soles está apostando. ¿Dónde está la ganadora? Uy, 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 perdiste. Perdiste, mira, mira. Esto es solamente cuestión de habilidad. Esa es la ganadora, caballero. Esta es la ganadora, ¿eh? Muy bien. Eso, mira. Ahí solamente tienes que jugar, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. ¿Quién va a apostar? ¿Quién va a apostar? A ver, ¿eh? Uy, ganó, ganó. El caballero está de suerte, caramba. Muy bien, así estamos regalando. Una cuota moneda para regalar. Esta es la que gana. Esta es la que gana. ¿Dónde está, chiquitín? Esta es la que gana. Uy, 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 ganaste. Acá está. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? Ah, te ganaste 10, pero no apostaste. ¡Qué piña! Mira lo que te has perdido. Pero normal, tú puedes jugar y ganar. Para que gane, no. Apuesta para que gane. Acá está, mira. Esta es la que gana, mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vas a... Uy, 20 lucas, caramba. Este está así, está con... Está en el medio. Ya, muy bien. A ver, voltealo, señor, voltee. Uy, 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 perdiste, qué piña. Pero normal, normal, el que la sigue la consigue. Mira, esta es la que gana, mira, mira. Esta es la que gana. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, 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 ya. Nada por acá. Eso. ¿Cuánto vas a apostar? 20 soles. 20 soles el señor que está con ganas de recuperar su plata. Muy bien. Ese es. A ver, sáquelo, sáquelo. Muy bien. Uy, 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 perdiste, caramba. Acá está la ganadora. Esta es la ganadora. Esta es la ganadora. Ya, muy bien. A ver, esta es la que gana, ya. A ver, normal puede recuperarlo. Mira, un, dos, tres, cuatro. Ya está. Muy bien. A ver, a ver. Uy, uy, a ver, vamos a ver esto si está bien o está mal. Muy bien, esto está bien. Muy bien. Ya. 10 soles, a ver dónde está para usted. A ver, destápelo, destápelo. Uy, uy, uy. Ganaste, así se gana, señor. Usted invierte y recupera. Y a ver, así se gana. Así. Eso. A ver, este es. Este es la que gana, mira. Este es la que gana, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Un ratito, vamos a limpiarnos el hocico. Tú sabes, mira, a ver. Ahí está. Disculpe, tú sabes. Ya está. Muy bien. Aguanta, aguanta. Ya. A ver, ¿va a apostar usted? ¿Va a apostar? Sí. A ver, ¿cuánto va a apostar? ¿Cuánto vas a apostar? A ver, 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 a ¿Por qué no haces caso? A ver, ¿por qué no haces caso? Sí, pero a veces se pierde y a veces se gana. Así es la vida. Así es la vida, señor. ¿Ya ves? Perdiste, ¿ya ves? Ya perdiste. A ver, siga jugando, mira, siga probando suerte. Usted invierte plata y lo vuelve, ¿ya? Mi plata, por favor. Hoy has jugado, el juego es limpio. Corre, corre, ¿ya? Corre, corre, corre. Ya, muy bien. Eso. Esto es la que gana, mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, a ver. No, mi plata, no. Mi plata. Oye, chiquitín, ya, corre, corre, ya. Corre a pasear tus chances, ¿ya? Corre, corre. Cierra ese cartelón, por favor. Plata. Siga, siga. Esta es la que gana. Mi plata. Ya has perdido, ¿qué vas a hacer? Esta es la que gana, mira, mira. Oye, déjame trabajar ya hoy. Venga, venga. Ya, corre, 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 corre. ¡Corre, oye, pucha! ¡Policía, por favor! ¿Qué es esto? ¡Mi plata! ¡Oye! ¡No falta más! ¡Ya, ya, 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 ya! Ni a mis hermanitos doy así, pero lo voy a dar al chiquillo. ¡Corre, cómprate un helado, ya! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ya, muy bien! Esto es, mira. Esta es la que gana. Uno, dos, tres, ya. Ya sacaba vendí la botella. Ahora sácate nomás una caja sequera porque tú has vendido una buena vaca. Vamos a ver, señorita. Parcito más, señorita. Por favor. Por favor. Yo, chanchito, no me he vendido. Pero tengo. Además, si no he sacado dos caras de cerveza. Mi burro. Mi burro. Mi burro. Mi burro. Soy plata y mujeres, nunca me ha faltado. ¿Nunca? Cari, cari, algo. Cari, cari. Cari, cari.
chancar. Tengo un burro para vender. Hola, señor burro. 80 soles nada más un burro. 80 soles. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Viva! 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 ¡Viva!
rápido, regresas. ¡Suerte! ¿De qué me sirve tu orgullo si en mis brazos te he perdido? Margarita, Margarita, linda cholita pretenciosa, ¿de qué me sirve tu orgullo si en mis brazos te he perdido? Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, mentira, estoy gozando en brazos de otra cholita. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, mentira, estoy gozando en brazos de otra cholita. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo, mentira, estoy gozando en brazos de otra cholita. Zapazo. Es un zapito. Señoras y señores, vamos a conversar con un preocupado comunero que llega hasta Radio El Sol de los Andes, toda vez de que ha desaparecido su menor. Amables radioescuchas, por favor, ayúdenme a ubicarlo a mi hijo. Quiero encontrarlo porque estoy llorando aquí. Me preocupa bastante, este es mi hijo más querido que he tenido y se ha perdido. Bueno, es decir, hace 3 días que no aparece su hijo. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 12 años. Lamentablemente, señoras y señores, es un cuadro que grafica nuestra realidad. Esa es la situación muchas veces, básicamente en el sector rural,
y ahora tenemos que hacer todos una campaña. Tiene que aparecer el niño. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo estaba vestido su hijo, señor? Estaba vestido con mi chompa celeste. Continuando con las informaciones, y ahora tenemos la presencia de un preocupado padre de familia que está buscando desesperadamente a su menor hijo. Dice que el menor se vino de la comunidad aquí a la ciudad y no se sabe su padre. ¿Qué es eso? ¿Son helados o montones de hielo? No vendí nada. Mi padrino se enojará. Mi padre también me castigará. ¿Qué hago ahora? Debes ofrecer. Debes gritar. ¡Chupetes, chupetes, chupetes! ¡Así! Si no, no vas a vender. Mi madre sale muy temprano a vender refrescos. Ella misma los hace. Es por eso que gana más. ¿Tu padre murió? No. Los dejó por otra mujer. ¿O los abandonó? Tampoco. Entonces, mi padre es carpintero. Y trabaja para el crédito. Y siempre que va a cobrar, siempre regresa borracho y sin dinero. Y es por eso que a veces pelean con mi madre. Como quisiera que mi padre se vaya. Es muy abusivo. ¿Qué? Sin embargo, yo no quiero que mi papá se vaya o se muera. ¿Tus padres son buenos contigo? Y si es así, ¿qué haces? ¿Qué haces vendiendo por la calle? Mi mamá murió. Desde ese entonces, mi papá es muy renegón. Por eso mi hermana se fue con su novio. Y por eso se enfermó. Y yo vine al pueblo a comprar. ¿A comprar? ¡Pero si estás vendiendo! Es que quería recuperar todo lo que perdí en un maldito juego. La verdad es que no te entiendo. Cuéntamelo todo. Está bien. Por eso no puedo regresar. ¿Y dónde mi pueblo? ¿Dónde está mi padre? ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy a ir? No llores. Yo también. No sé a dónde voy a ir. Vine a buscar a mi padre, cantina en cantina, para decirle que ya no siga tomando y ya no gaste más dinero. Pero no la encuentro. Mi madre, ¿dónde estará trabajando? Como quisiera ser grande y así poder trabajar, comprarme todo lo que quiero y ayudar a mi madre y a mi hermanita. Pero hay muchos niños que trabajan. Sí, pero los tratan como animales. Les riñen, les gritan, les dicen
¡Ey! ¡Ey, chico! ¡Haz esto! ¡Ey, chico! ¡Dame esto! ¡Tráeme esto! Y siempre cuando haces una cosa mal, te castigan, te pegan. Yo sé todo eso, porque así lo trataban a mi amigo Toño. Tienes razón. Creo que la gente es mala. Sí, eso me engañaron. Creo que vivimos en una vida de engaños. Mi profesor en mi escuela me decía, ustedes son el futuro del Perú. Pero si nos tratan así de mal, ¿qué futuro tendremos tú y yo? Quisiera, como quisiera, que vivamos felices. Que la vida sea diferente. Que yo esté con mi padre, con mi madre, con mi hermanita. Muy felices. Que me lleve a jugar. Estar riéndonos, abrazarnos. Pero no es así. ¿Cómo quisiera que la gente sea buena con los niños? ¿Cómo quisiera que esté vivo mi madre? Y es tarde. Y mi hermanita está sola en casa. Adiós. Ya me tengo que ir. Espera, espera. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luchito. ¿Y tú? Juanito. Ya me tengo que ir. Adiós. Tengo miedo. ¿Qué hago? Papá se ha ido dando un cliente y no viene hasta ahora. Seguro está borracha. Otra vez, como siempre. Borracha y borracha. A ver. Se va a caer. Ya. Yo me voy ya nomás. Voy a ir a vender. Ojalá que termine. A ver. ¿Viejito? Mi abrazo, ya bien lo que te he dicho, a lo que te he encargado. ¿Ya? No, mamá, mira, vas temprano. No te preocupes, hijito, sí voy a venir rápido, pero ojalá que venga. Ya, chau, hijita. Mamá, ¿me traes manzana? Ya, hijita, ya. A mí me traes carrito, la otra vez me has dicho ya. Sí, sí, ya, la voy a comprar, ojalá que me venga, ya. Chau. ¿Tu libertad no costó mucho dinero?
mucho sudor, muchas vidas. ¿Sí o no, muchachos? ¡Chamar en mierda, carajo! ¡Tiene razón, jefe! ¡Nos costó mucho tu libertad! Casi perdemos la vida, pero ahora entiendo que valió la pena porque te conocemos. ¡Salud, porque estás de nuevo! ¡Salud! 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 ¡Herbachi! ¿Recuerdas? ¡Recuerdo los buenos tiempos! ¡Recuerda lo que fuimos! ¡Una banda organizada, carajo! ¡Esa banda organizada sigue siendo organizado! ¡Ahora veo que estás con gente nueva! ¿Quiénes son? ¡Ahí tienes a un muchacho! ¡Gente nueva! ¡Y le dicen el automático! ¿Automático por qué? ¡Oye, paisita! ¡Para tu información! ¡A mí nadie se escapa! ¡Ningún cajero automático! ¡Si se trata de billete, no te preocupes! Aquí está la solución, por si fuera poco. Mira, mira mi muñequito. Cuéntelo, te lo quito, a cualquiera le meto rata. ¿Tú? ¿Quién eres? A mí me dicen el cordelero, cordelero, claro. ¿Por qué? Porque no hay muro ni techo que se me oponga. Así que automático, cordelero. ¿Este quién eres? Yo seré rápido. Yo soy el rápido. Rápido. El rápido por abajo. Y aquí está mi sombra. Sombra y todo. Así tiene que ser. Rapachi, veo que has organizado una buena banda, carajo. Así me gusta. Esa banda. Ese no es todo. Ahí te tengo una sorpresa. Adelante con la sorpresa. Esto que pasa. Producto de un irresponsable conductor de un vehículo que atropelló a esta humilde señora junto a su bebé. De inmediato se dieron a la fuga, así manifestaron los testigos. La policía tiene ahora una ardua labor para dar con los responsables de este lamentable hecho. Yeah.
esta paciente está respirando muy mal. Creo que va a ser mal. Vamos a llevarla a UCI. ¿A dónde? A UCI, de frente. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Va a ser mal, está respirando mal. Está respirando muy mal. Vamos. Prepárense para ventilarla y paro cardíaco. La paciente va a hacer paro cardíaco. Vamos a trasladarla a su cama. Vamos. Vamos a moverle el bloque. Está respirando muy mal. Electrodos, por favor. Prepárense para la vía. Prepare para tu intubación, su equipo. Monitores. Va a ser paro, la paciente va a ser paro. No se nota. Apúrese. Está en la sistolia. Prepare adrenalina. Dos ampollas de adrenalina. Sigue ventilando. Ha hecho paro. No, dos. 3, 4, 5, ventila. Ya está mejor. Dos ampollas. Lidocaína, carga el lidocaína. Vamos a conectarla. Ya está respirando bien. Apúrate. Latido, hay buen latido. Sí, hay un buen latido. Sí, hay respuesta neurológica. Sí. Uy, está excelente. Yo creo que se va a recuperar en forma satisfactoria. Le voy a tomar la... se quedan en el camino y otros continúan a cualquier precio. Y para eso todo vale. Mentiras, engaños, todo vale, carajo. Estamos en guerra. Ahora me tocó a él y mañana me voy a tocar a mí. ¡O a ti! ¡O a ti! ¡Dale, el
la luz, digo, chupando. Y será ti, tiburra. Tan bandido. Yo como pare con mi padre. Y me va a decir algo a mí. Ay. Yo voy a sortear, hermano. A mí la mujer me quiere.
chupetis. 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 ¿Tienes? Se me acabaron. ¿Se te acabaron? Sí. ¿Has ganado algo o no? Nada. Nada. Eso es para ti. Toma. Agarra. No tengas miedo. Es plata. Escucha, bien, es bueno. Ven, ven. Yo sé que tú eres un niño inteligente. Quiero que me des un gran favor. ¿Ya? Quiero que hagas. Que vayas. Nosotros le vamos. Este es el lugar. ¿Sabe lo que tienes que hacer? Sí. Muy bien, muy bien. Vas a ir de frente por el pasadizo. Llegas a la puerta, a la mano derecha. ¡Ahí es! Y cuidadito, voy a estar vigilándote. ¿Entendido? Sí. Muy bien, ándale. ¿Y cómo es? ¿Todo en orden? Felizmente, esperemos que salga bien. ¿Novedades? Ninguna. Muy bien, sigue vigilando. ¿Estás nervioso? ¿Qué es? ¿Está de visita? Sí. Muy bien.
¡Huyendo! ¡Hola! ¿Pero qué haces acá? Vine a ver a mamá. Sufrió un accidente. La atropellaron. Pero felizmente se está recuperando. ¿Qué? ¿La atropellaron? Sí. Pero... ¿y tú? ¿Qué haces acá? No sé. Me metió en un problema. No sé qué hacer. ¡Me persigue! ¿Quién? Son delincuentes. Dime, por favor, ¿qué pasa? Me he pegado. No, me estoy dirigiendo. ¡Lucía!
han hecho? ¿Ha sido quién? ¡Se sienten zombies también! ¡Apoyo, pide apoyo! Atraparon al causante de mis problemas. Mi padrino se enteró de todo. Luego me comprendió y me regaló muchas cosas. También para mi papá, para mis hermanitos. La gente no es tan mala como yo pensaba. ¡Papá! ¿Dónde está? ¿No hay nadie? ¿Te sientes bien? ¿Te traje esto? Dime, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Por qué no vienes a la calle estoy solita? ¿Cómo no? Vamos a ir. Me siento culpable de todo lo que ha pasado. Tú salías a trabajar. Mientras yo me emborrachaba, olvidando mi familia. Te prometo que ya no volverá a hacerlo. Ojalá que sea así. Te juro que va a ser así. Los dos juntos trabajaremos en la casa. ¡Papá! ¡Ernesto! ¡Erika! ¡Ya llegué! ¿Dónde están? ¿Papá? ¿No hay nadie en casa? Papá se fue. ¿Qué? ¿Y a dónde se fue? Se fue para siempre. ¿Cómo es eso que para siempre? Le dio un infarto. ¿Qué? ¡Murió! ¡No! ¡No! ¡No, papá! ¡No! 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 ¡Papá! 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 Es nuestra culpa. Cálmense. ¡Pero papá! Ya nada se puede hacer. ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo! ¿Por qué no regresé a tiempo? ¡Cálmate, Juanito! ¡Ya, por favor! ¡No llores! ¡Papá! ¡No seas nada! ¿Por qué no seas papá? ¡No, papá! ¡No!
Gracias.